¿Qué tal, amigos de Espacio Sinaloa? Mi nombre es Marco Rivera y bienvenidos a Elección Es 2024. Y en esta ocasión tengo el gusto de tener a la candidata a diputada local por el quinto distrito del Partido Movimiento Ciudadano, Lupita Ontiveros. Lupita, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias a ti y a todos por invitarme a este momento. Perfecto, ¿qué te parece si vamos comenzando con esta plática? Porque va a ser una plática muy buena. ¿Quién es Lupita Ontiveros? Pues mira, Lupita Ontiveros es una joven, porque todavía estoy joven, activista animal. Tengo ya varios años con esta causa. Soy una mujer, pues, muy fuerte, se pudiera decir, muy valiente, que toma la decisión de ahorita incursionar en la política. Muy bien, y vamos a pararnos un poquito de la política. ¿Qué comida le gusta a Lupita? ¿Qué comida era su favorita? Pues mira, como me gusta mucho cocinar, me gusta mucho la cocina, cualquier cosa, pero mi favorito son los tacos. Los tacos. Sí. ¿Qué película? ¿Qué película has visto una, dos, tres veces? Me gusta las series, me gusta mucho La Casa de Papel. La Casa de Papel. Muy bien, ¿qué música? ¿Qué música es la que vas en el carro y a todo volumen? Híjola, tengo diferentes tipos. Me gusta mucho el rock clásico. Me gusta mucho el ska. Me gusta mucho el ska también. El relajito. ¿Y qué lugares de Mochis te gusta visitar o visitas con mucha frecuencia? Mira, me encanta visitar el Maviri, pero me gusta visitar lo que normalmente pues no ves pasando en el carro por la orilla. Me gusta mucho hacer kayak. Me ha tocado conocer rinconcitos bien bonitos. De hecho, se los recomiendo mucho. Hay incluso tours. Yo pues tengo mi kayak, pero también a veces voy en tours de kayaks, en kayakeadas. Y la verdad es súper bonito. Te despejas, te activas, descargas mala energía, sí, súper bonito. ¿Tu pasatiempo favorito se puede decir que es eso o tienes otro? Sí, pero fíjate, me gusta mucho que en mis ratos libres sean bien productivos. Fíjate que ahorita con el tema de… tengo un pequeño refugio de animales, entonces mis pasatiempos es estar con ellos, buscarles un hogar, que no es nada fácil, o sea, conlleva mucho tiempo, desde que la foto bonita, porque la gente, o sea, por la vista entra el amor, entonces también los perritos, tomar la foto bonita, publicarlo en redes, incluso hacemos también talleres de concientización, que se convirtió en un pasatiempo que a lo mejor de cierta forma está dejando algo en pro de la sociedad y de la niñez. ¿Y cuántos años llevas como activista? Porque eres fundadora de Patitas con Causa. Así es, sí. ¿Cuánto tiempo llevas ya con la asociación? Cuatro años ya en la labor. ¿Crees que algún día se le dé valor a la vida de los animalitos? Sí, yo creo que ya se le está dando el valor, pero ahorita necesitamos e impulsar una ley, que de hecho es una de mis propuestas, una ley federal que impulse todo lo necesario ahorita en materia legal, de recursos y de todo lo necesario, que porque fíjate, actualmente existe una ley, pero es una ley estatal que sinceramente está muerta y que nos limita mucho para poder que se judicialicen los casos de maltrato animal. Muy bien, y actualmente estamos viendo que se están pues viviendo muchos casos de maltrato animal. ¿Qué mensaje le puedes dar a la ciudadanía, perdón, que pues practica este maltrato hacia los animales o que en algún momento lo ha hecho? Yo creo que hay dos partes. Mira, está el tema del lado de las personas que ayudamos a los animales y está el lado de la sociedad que a lo mejor no los ayuda, pero se están viendo afectados por el descontrol que hay por parte de la sobrepoblación de animales.
Entonces es un conjunto de situaciones que generan un descontrol. Fíjate, yo como activista animal muchas veces he recibido quejas por parte de la ciudadanía que creen que no nos interesa también el tema de la salud de las personas, pero no, es todo lo contrario. Yo honestamente no me gusta ver perritos en la calle, pero para eso tenemos que pues hacer ciertas cosas para que esto no suceda, principalmente la esterilización, que ahorita actualmente en el municipio no hay esterilizaciones gratuitas. Muy bien, ¿y por qué querer ser diputada? Mira, principalmente porque necesitamos un cambio, como sociedad. Considero que necesita principalmente en la política hace mucha falta la sensibilidad, la empatía y tener personas en cargos públicos que realmente tengan un interés por nuestro municipio. En estos 10 días de campaña que llevas, ¿qué es lo que te ha dicho la gente? ¿Cómo ha sido el recibimiento de esas personas que has visitado casa por casa? ¿Qué te comentan? ¿Qué quejas? ¿Qué es lo que te dicen más? Quejas lo normal de servicios públicos, drenaje, alumbrado, el agua potable. Y pues como yo les comento que soy activista, se quejan mucho, no saben con quién quejarse de hecho de la situación animal, porque realmente no hay, se puede decir, un responsable de esto. Y es por eso que ahorita yo tomo el toro por los cuernos y me animo a incursionar en la política. Muy bien, y en estos 10 días, ¿has llegado a recibir amenazas en tu tiempo de campaña, en tus visitas a las colonias? No, la verdad, muchísima aceptación de la gente. Me he sentido, al inicio, honestamente, me sentía muy nerviosa, con miedo, pero la misma gente ve una cara nueva, ve una persona con valores, trayectoria, que ya tiene hechos, y la gente me apapacha, o sea, la gente me apapacha. Ya me han dado varias sacudidas en la calle de que, mi hija, por favor, échale ganas, necesitamos un cambio, y así, o sea, incluso a mis compañeros, que tengo compañeros voluntarios que me andan apoyando, que también traen causa y quieren ver un cambio, incluso a ellos la gente, por favor, mijos, o sea, échenle ganas, confiamos en los jóvenes, creemos en ustedes, ya necesitamos ver personas diferentes y con causa en puestos de gobierno. ¿Y qué ofreces como candidata? ¿Qué propuestas traes? Pues mira, principalmente, que yo creo que es algo que nadie considera, soy una persona que escucha, que en el momento que yo esté de diputada, yo voy a buscar y escuchar a las personas que normalmente que vemos de los diputados se nos esconden, o sea, no sabemos, yo la verdad no sabía quién era mi candidato del distrito, todas las elecciones que han pasado. Incluso, fíjate, yo ahorita, mi suplente se llama Beira Salazar, es una persona que ha trabajado en campañas, les han prometido muchísimas cosas. Nosotros somos un grupo de personas, detrás de mí hay personas que traen causa, que también quieren ver un cambio. Nosotros ofrecemos tener una casa de gestoría que de verdad gestione, que de verdad se vea un cambio, que la gente se va a acercar y nosotros los vamos a escuchar y les vamos a solucionar. Formas, ahorita que mencionas de los jóvenes, formas parte de un partido que está puro joven, que hay pura cara nueva, sí, que hay pura juventud. ¿Cómo es trabajar con gente joven? Bien bonito porque es súper fresco. E incluso, fíjate, hice una nueva amiga, una persona súper leal, Bárbara Fox. Ahí conozco a Bárbara, una persona súper leal, que es famosísima, ¿no? Pero a veces no sabemos, yo normalmente conozco a las personas por su esencia, por sus valores, y la verdad ha sido un placer trabajar con Bárbara y mis compañeros de Movimiento Ciudadano. ¿Qué le dirías a todos esos jóvenes
que te quisieran apoyar, que quisieran formar parte de del equipo de Lupita y de Movimiento Ciudadano? Que se vengan. hace falta interés por los jóvenes. Fíjate que me ha tocado escuchar mucho críticas de personas adultas que a los jóvenes no les interesa la política. A mí no me interesaba. Y considero yo que no es porque no nos interese, yo creo que es porque no ha habido un candidato real con valores, con principios y con causa que los represente. ¿Cuentas con algún apoyo económico de alguna empresa o algún empresario? No. Nada. No, pero aquí estoy, que me manden mensaje, por favor. ¿Y ha sido difícil hacer una campaña siendo tú, pues, activista con los recursos limitados? Sí, te voy a comentar algo que no lo he comentado y que siento que cuando lo comento hasta me dan ganas de llorar. Fíjate, de lo difícil que es y del esfuerzo que estoy haciendo, empeñé una camioneta que tengo yo. Y a veces escuchar de la gente pedir cosas materiales cuando uno está haciendo el esfuerzo. Perdón. No. ¿Te ha tocado el recibimiento de gente que a lo mejor andas en la mañana y te invitan a desayunar o te invitan a comer? ¿Has recibido también ese apapacho de la gente al momento de andar en las colonias? Sí, en la calle hasta el refresquito porque me ven toda chapeteada, sí. Y bueno, pues algo que quieras agregar a todo el público de Espacio, toda la gente que nos sigue y que ha estado a lo largo de estos 10 días pues muy, muy al pendiente de Lupita Ontiveros, de lo que está haciendo, de lo que va a hacer por el municipio. Sí, que crean que de verdad se está presentando una política diferente, que sé que es raro, que la gente no cree, pero habemos personas que queremos ver un cambio y que a lo mejor no tenemos el recurso, la manera, pero que tenemos toda la intención, que crean en mí, que busquen a la persona por sus hechos, por su trayectoria, su hoja de vida. Ahorita que estaba viendo tu agenda del día de hoy, antes de venir con nosotros, estabas en una campaña, bueno, estás en una campaña, en un programa de Emplácate. ¿Qué nos puedes platicar sobre este programa? Mira, normalmente vemos en las campañas, y era algo de lo que yo me quejaba mucho, tú sabes, o sea, pasas por un semáforo y ves a los políticos que normalmente ves dándote un montón de volantes que ni siquiera lees, pues. Entonces, yo al ser candidata, pues no contar con el recurso para regalarle a la gente miles de gorras y miles de playeras, ¿qué digo? Pues voy a dar hechos desde ahorita. Y fíjate que de cierta forma, con este programa Emplácate, son unos collarcitos de identificación que de hecho me están ayudando a elaborar. Esos collarcitos de identificación van a apoyar a minorar el tema de sobrepoblación, porque no sé si sabías que de 10 perritos, 7 que pueden regresar a casa, de 10 perritos que se pierden, 7 de ellos pueden regresar a casa gracias a que tienen un collarcito de identificación. Entonces yo estoy brindando este collarcito de identificación, pero también cuando cito a las personas les doy un pequeño taller de concientización animal. Entonces de cierta forma pues ya estamos generando hechos y ayudando al problema de sobrepoblación. Muy bien, pues fíjense en lo que pues Lupita está haciendo desde ahorita. Imagínense qué más no puede hacer. ¿Cómo ves a tus candidatos contrincantes? Pues bien, mira, de hecho una de las candidatas me fue a visitar a mi domicilio. Muy bien. Sí. Oh, mira. Muy agradable. ¿Lista para el debate? ¿Ya estás lista, nerviosa? ¿Cómo te sientes para el debate de la próxima semana? Me siento bien, me siento capaz. Preparada. Sí, se va a poner interesante. Hay muchas sorpresas. Perfecto. Bueno, pues, ¿algo que quisieras agregar por último?
Pues darle las gracias a todas las personas que nos han recibido, a las personas que están confiando en una nueva política, que están apostando por los jóvenes. De verdad no los vamos a defraudar, y hablo por mí. Muy agradecida por su recibimiento, por sus apapachos, por sus palabras de aliento. Ya me tomé foto con todos y voy a volver, ya que gane y tengo las fotos de todos, voy a volver a los tianguis, que de hecho pues normalmente son el, yo vivo acá en el 9 de diciembre, es algo que siempre digo porque quiero que vayan y me busquen también, si no me encuentran, ahí está su casa. Perfecto, pues ella es Lupita Ontiveros, candidata a diputada local por el 5º distrito del Partido Movimiento Ciudadano. Y pues muchas gracias, vamos a estar muy pendiente de tu campaña y nos vemos en la recta final. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima, esto fue Elecciones 2024.